Muy bienvenidos a este nuevo espacio del gobierno departamental de Río Negro. Se desarrolló en el balneario Las Cañas, en zona de playa y también en sala de Cebami, el centro vacacional de migración, las jornadas de rescate fluvial de corto alcance y primeros auxilios, participando representantes de prefectura, jefatura de policía, funcionarios municipales y bomberos. Creemos que es sumamente necesario y este tipo de actualización para funcionarios policiales de prefectura, municipales, bueno, en este caso nos acompaña también gente de la Guardia Republicana de Montevideo, puede ser muy útil porque, bueno, hay que estar preparado y nunca se sabe cuándo hay que estar en esos momentos complicados para poder dar una mano y, bueno, hay que tener por lo menos los conocimientos mínimos para poder activar esa ayuda. Y bueno, nos sorprendió gratamente la respuesta que se tuvo, porque al principio íbamos a trabajar con 15, 18 alumnos, digamos, de esta capacitación, y resulta que hoy fue superado ampliamente este número, llegando al doble de participantes, y no lo superó. Entonces, bueno, creemos que ha sido un acierto de esta administración apoyar este emprendimiento de capacitación de capacidades locales que se puede ser transmitido a nivel nacional, y nada, obviamente muy reconfortado porque esto lo vamos a poder repicar a través de todo, se lo vamos a ofrecer a todos los comités departamental de emergencia para que puedan tener conocimiento del mismo y bueno, si lo creen pertinente lo puedan llevar adelante. Y nosotros particularmente seguir con etapas hacia el interior del departamento, porque ahí es donde los materiales y las herramientas, los insumos que tenemos a veces son mucho más escasos para ese tipo de salvatajes, y entonces a veces con un arnés, una cuerda y algún chaleco salvavidas se pueden lograr muchos éxitos, y bueno, con un personal capacitado en el interior del departamento, sea de la cuadrilla de vialidad departamental, sean funcionarios del Ministerio del Interior, funcionarios municipales o cualquier vecino que esté interesado en hacer este cursillo, tendrá una cierta capacidad, digamos, como para responder mejor a un incidente en el caso de que deba tener que hacer frente al mismo, ¿no?